mis impuestos. En el debate de semana entre candidatos a la alcaldía de Bogotá, un participante me acusó de no pagar impuestos, no obstante que en el pasado publiqué una respuesta. Hoy publico los impuestos que he cancelado entre 2010 y la fecha. Bogotá debería elegir un buen alcalde, una buena alcaldesa y no un paquete cuya única gracia ha sido hablar mal de mi persona. Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sobre mis impuestos. En el debate de semana entre candidatos a la alcaldía de Bogotá, un participante me acusó de no pagar impuestos. No obstante que en el pasado publiqué una respuesta, hoy publico los impuestos que he cancelado entre 2010 y la fecha. Hay años cuando trabajé en el extranjero. Todos los ingresos fueron declarados y los impuestos locales pagados. Tanto mi señora como mis hijos, como Agropecuaria Lubérrimo, son contribuyentes independientes. Nuestra casa es propiedad de mi señora, quien la recibió de sus padres. No tengo propiedades en el extranjero. La cuenta corriente que tengo por fuera del país está declarada y sobre ella he informado a la opinión pública. El saldo actual es de 186.156 dólares con 65 centavos. Debo recordar que durante el ejercicio presidencial entregué al procurador las declaraciones de renta de toda mi vida. A continuación, rápidamente paso por las cifras de impuestos pagados en los últimos años. 90.590.400.84.100.98.200.781.500.328.111.200.216.228.211.176.211.216.201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 .